Se fue la cuarta fecha del torneo Apertura en el Olímpico. Defensor Sporting le ganaba a Rampla con este gol en contra de Nicolás Rocha a los 12 minutos del primer tiempo. Pero va a llegar de penal Cristian Olivera a los 38 para poner el 1-1 entre Rampla y el equipo violeta. Fénix venció 2-0 a Progreso. Nicolás Olivera hizo el primero. 44 minutos de juego del primer tiempo iban. En el segundo, a los 42, Leonardo Fernández, este muy buen jugador que tiene Fénix. Fíjense lo que hizo para poner la diferencia final de dos goles. Torque y Racing empataron 2-2 en el Nasaz. Gran remontada del equipo de Rodrigo López. Valentín Castellanos ponía el primero para Torque. Todos los goles en el segundo tiempo. Este a los 3 minutos. Darío Pereira. Y el segundo para el equipo que hizo de local en la cancha de Bellavista. A los 20 les digo, 2-0 ganaba Torque ante Racing. Pero Miguel Araujo puso el 1-2 un minuto más tarde. A los 21 y a tiro del empate quedaba Racing. Un empate que consiguió a los 25 Facundo Bonifaci. Torque 2, Racing 2. Atenas en San Carlos le ganó a Wanderers 2-1. A los 11 minutos entró Federico Ramos y a los 12 hizo este gol. El primero del equipo carolino. Federico Castellanos pone a los 24 el segundo. 2-0 ganaba Atenas. Fue 2-1 porque Manuel Castro, que también había entrado algunos minutos antes, de esa manera puso el descuento. Atenas 2, Wanderers 1. Danubio le ganó a River 1-0. Gol de David Terán, de esa manera entrando casi por el centro del arco. Y a los 35 minutos del segundo tiempo ponía el único gol de la tarde en Jardines. Gran asistencia de pecho de Fidel Martínez. Gol de Maximiliano Rodríguez. Peñarol 1, Liverpool 0. A los 31 del primer tiempo, Carlos Núñez. A los 39 en el campeón del siglo. La igualdad para Liverpool. El partido estaba 1-1. Y en el segundo tiempo, Gabriel Fernández con segundo solamente en cancha. La primera que tocó la mandó adentro. Peñarol 2, Liverpool 1. Cerramos con el líder que tiene el torneo Apertura, Nacional. Le ganó 4-0 a Cerro, Alexis Rolín. El primero a los 16 minutos de juego. Allí está quien hizo las veces además de capitán. Gonzalo Vergesio de penal. El segundo de Nacional y el primero suyo. Vergesio es el goleador que tiene el campeonato con 6. Este es el sexto. El que hizo en el segundo tiempo a los 9 minutos, poniendo después del rebote el 3-0 para el equipo tricolor. Gonzalo Bueno volvió al gol en Nacional a los 28 del complemento y puso cifras definitivas. 4-0 ganó el equipo tricolor a Cerro.